Dos alumnas de la institución educativa Elsa Perea Flores se desmayaron esta mañana, aparentemente por una descompensación. Ello luego de lo sucedido el pasado viernes, donde una histeria colectiva se habría apoderado de un promedio de 20 estudiantes, hasta de una docente. El director de la UGEL refirió que les designarán un psicólogo para que analice qué es lo que está pasando con los estudiantes. Personal policial de la Oficina Regional de Inteligencia capturaron a un sujeto en cuyo poder encontraron 166 envoltorios de pasta básica de cocaína y 3 bolsitas pequeñas con marihuana. El accionar se dio el pasado sábado en horas de la tarde en la intersección del Jirón Rosales y Colón en el distrito de Morales. Vecinos del centro poblado menor de Las Palmas alertaron al serenazgo de la banda de Chilcayo y efectivos de radiopatrullas de la existencia de 4 sujetos de nacionalidad colombiana. En forma sospechosa, se encontraban al interior de un motocar estacionados y portaban un arma de fuego. Según información recibida, estas personas se dedicaban al préstamo de dinero. Agentes policiales del 105 detuvieron a un empresario de la ciudad de Trapoto, quien en presunto estado de ebriedad realizaba disparos al aire con su arma de fuego. La detención se dio en la vía de evitamiento, altura del puente Chontamullo. El intervenido se enfrentó a los efectivos. Uno de ellos recibió un cabezazo. El gerente del proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo se reunió a puertas cerradas con representantes del consorcio hospitalario San Martín, empresa que levanta la moderna infraestructura del hospital Tarapotino. Pide la ampliación de plazo para la entrega de la referida estructura con su respectivo equipamiento. Empresa tenía que entregar la obra hasta el miércoles 4 de mayo. Triple choque entre 2 mototaxis y una motocicleta dejó una persona herida. Un bombero voluntario que transitaba por el lugar de manera casual auxilió al imprudente motocarrista, quien se movilizaba aparentemente a excesiva velocidad. Además, jefe de campaña de PPK asegura que solo él y el gerente regional están autorizados a recibir dádivas. Ello ante la aparición de un grupo de personas que estarían pidiendo dinero a favor de PPK. Además, brigadistas de la Red de Salud de San Martín limpian escombros en vivienda incendiada. Asimismo, barristas de Alianza Lima organizan encuentro deportivo. Esperan que ya no los llamen delincuentes. Estas y otras informaciones hoy en la emisión central de Tarapoto Noticias. Cuando compramos a Fosecat, compramos más que un seguro para poder transitar por toda la región. Por lo general, compramos un SOAT porque nos pueden multar o retener nuestro vehículo. ¿Pero sabes el valor real de tener el SOAT a Fosecat? Al tener a Fosecat, tenemos un aliado que nos respaldará ante cualquier accidente. A Fosecat cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes de un vehículo motorizado, que se vean involucradas en un accidente de tránsito. Por lo que a Fosecat, más que un seguro, es una garantía de protección para todas las personas que viajen en un vehículo. A Fosecat es seguridad y confianza. Muy pronto, 60 minutos a las 8 en punto de la noche, por Televisión Tarapoto, porque nos ven más.